Obsesionada con el guiño que Jorge había hecho al jardinero, Andrea intentó aferrarse a sus conocimientos. Imitó la mueca en el espejo, pero los ojos aturdidos la miraban extrañados, entre un tumulto de caras, perros y eventos. Cada asunto sencillo, como distinguir el grifo del agua caliente del de la fría, se volvió difícil, como diferenciar en un río turbio una hoja de un pez. Presumió que los sonidos que había escuchado eran del viento atormentado golpeando la puerta contra el marco, y no las voces enfurecidas de los dos hombres. Tampoco asoció su mano estampada en el vidrio frío, que usó de apoyo al levantarse, con una pista. Intentó enfocarse, pero solo veía los contornos amenazantes tornándose apariencias coloreadas. Jorge con ropas violetas y el otro completamente verde. Tenía que enfrentarse a la soledad que venía, a la noche, al encierro. Una fuerza colosal, el miedo, despertó los músculos y alertó los nervios. Su cuerpo sabía cómo actuar, pero ella no.